después. La verdad que lo que me apetece es duchar, ponerme una mascarilla, repasarme un poco las uñas, porque ayer me las terminé de pintar, pero tengo que repasar los bordes y ponerme a organizar un poco los exámenes finales del máster, porque no tengo ni idea de nada. De mascarilla voy a usar... No se va a enfocar, ¿verdad? Tengo que darle esta de Salad Coat, que es la exfoliante con arándanos, cúrcuma y ácidos exfoliantes. Está súper bien y no irrita nada aquí. Ya he salido de la ducha, al final no me he echado la mascarilla porque no encontraba mi pincelito para ponerme la mascarilla en la cara y he dicho, ¡buah, pereza! Así que nada, me he vestido en plan cómoda, camiseta ancha, pantalones elásticos, ¡uy, que me caigo! Y me he puesto a terminar de editar el vlog de ayer porque lo dejé completamente editado, excepto la intro. No sé cómo hacerla. Creo que lo voy a hacer súper básico. A ver, para el tiempo en el que estéis viendo esto, ya habréis visto qué intro habré puesto, pero la verdad que no sé. No sé qué intro poner. Pero bueno, no sé, estoy un poco cansada, pero tengo ganas. O sea, tengo ganas, me refiero a que tengo todavía energía. Eso que son ya las 8, o sea, ayer a esta hora estaba en el gimnasio ya en plan de, bueno, venga, vamos a dormir. Y al final me acabé durmiendo a la 1:30, 2. Y tenía que despertarme a las 6, o sea... Aquí, empezando. Tengo un problema, me tocó mogollón estas marcas. O sea, llevo con ellas 3 semanas porque no paré de tocar. En plan, es como una zona que... me es muy cómoda tocar, ¿ves? Está como en el mismo punto. Me es muy fácil tocarme estas heridas. Y no quiero. Pero bueno, me voy a poner a ver YouTube mientras me repaso las uñas. Sobre todo porque es que... no sé si se ve... bueno, es que con el enfoque este que no entiendo cómo se va a ver. No sé si se ve aquí y me sobresale un poco de gel. Quiero limármelo porque no me gusta cómo me queda... así, y me gusta muchísimo, si os gusta el tema de las uñas y queréis empezar y entendéis el inglés, os recomiendo a Kylie Boyle. Espera, lo voy a enseñar porque va a ser más. Esta chica, a ver si se enfoca. Esta chica, de verdad, hace unos vídeos tremendos, además lo explica súper bien. Y bueno, yo es que en TikTok, no sé, a lo mejor en TikTok sigo a 200 personas y 60, bueno, no, 60 no, pero... 40, 50, lo mismo son de uñas. O sea, no sé, me parece súper relajante y ver a la gente hacer esas uñas y yo aprender a hacerme las uñas, no sé, me gusta mucho. O sea, parecen súper naturales. Me encanta, menos el meñique, que me da pereza siempre. Pero bueno, no sé, si queréis que enseñe cómo me las hago, pues me lo pedís. Pero bueno, no sé yo si a alguien le va a interesar. Pero bueno, eso me lo voy a repasar mientras veo un poco a ella hacerse las uñas. Y ya pues, me relajo y desconecto un poco del día porque hoy he estado en plan súper cansada. Tenía mucho sueño y ha sido como un día muy largo, la verdad. O sea, literal todo lo que he hecho ha sido como para el día. O sea, no he avanzado nada de ninguna otra cosa. O sea, todo eran cosas que tenían que estar hoy y que llegaban hoy. O sea, no... pues no he podido avanzar de nada, de ninguna cosa. Y, joder, quería haber avanzado cosillas, pero... pero bueno, pues eso, voy a hacerme las uñas. Y nos vemos luego. Vale, ayer, al final, no seguí grabando más porque es que literal no hice nada. O sea... ¿qué hice? Nada, llegué a casa, estuve eso con lo de las uñas y luego me bajé un rato con mi novio, en plan cené, y fui a la camilla. Mm-hmm.
concreto, son varias horas más tarde. Rabia, no me lavo la cara. Me apetece ponerme las lentillas porque llevo como 24, 48 horas sin ponérmelas. Y siento a veces como con las gafas como que no me termino de despertar. No sé si es solo sombra de un día, pero bueno. Así que me voy a poner las lentillas, me lavo la cara, etc. Y así estoy un poco más fresca. Y me cambio de suave porque. Sigo utilizando el Lehan. Me voy a vestir un poco este top blanco que así apretadito pues me calienta un poco más los brazos porque se me quedan helados. Vale, trusty jersey negro y ya está. De curiosidad, los anillos son de Crew Shop, son de la colección Waterproof. Los tengo desde antes de verano y están perfectos. Y los llevo absolutamente todos los días. Me lavo las manos en el trabajo con ellos y tal. O sea, no me ducho con ellos, pero sí que me lavo las manos a veces con ellos. Y los pendientes son estos de Parfois, que creo que cuestan 16 euros, que son de acero inoxidable, en plan de los de stainless steel. Ah, pero ahora me voy a poner vitamina C, así que me quito los anillos por si acaso. No sé cuál usar, creo que me apetece la de Garnier. Es tan fresco. Creo que voy a utilizar el de Biretix, nunca, siempre me equivoco, siempre digo Biretrix y es Biretix. Me lo enviaron ellos, es el hidratante mate con protector solar, SPF 30, dos dedos, ya sabéis. Bueno, voy a poner un poco de rímel, venga. Vamos a hacer un up. Este. El que enseñé el otro día, que es el que llevo siempre, waterproof, que es el de Essence Lash Princess. He pensado alguna vez de hacerme la el lifting de pestañas, pero no sé, me da un poco de cosa el tema de pestañas, en plan que sea en un centro como que transmita confianza, ¿sabes? Que no te cobren medio riñón. Y ya estamos, ready para el día. Salmón. Minutos. Y ahora me gusta meterlo en la air fryer un poquito. Un poco fail porque el arroz de vasito que me queda es solo con curry. Y yo quería de normal, pero bueno, no se hace el apaño.
He terminado de comer, ya estaba espectacular, de verdad. Es que me flipa, está riquísimo. Si lo probáis, me decís. Me estoy comiendo una oncita de chocolate y literalmente me ha sobrado 3 minutos de la hora de la comida y ya empiezo otra reunión. Así que, rico. Me está hablando Pedro. Jornada laboral terminada. Me voy a terminar de preparar porque nos vamos a ir al cine a ver Avatar. Nos vamos Pedro y yo. Vamos a ir a unos cines que tienen como si fuesen camas. O sea, no son sillones normales, sino que como que te puedes medio tumbar. O sea, que son súper cómodos. Salimos en 20 minutos, o sea que me da tiempo de sobra prepararme. Y a lo mejor salimos antes. Y a ver si después nos da tiempo a mirar un poquito de rebajas. Porque cada vez me da más pereza las rebajas. En plan, cuando hay mucha gente, me estreso y digo, mira, en plan, no creo que haya algo tan ganga que me haga estar apretada entre la gente y esperar 10, 15 minutos de cola. Bueno, 10, 15 minutos de cola, ojalá fuesen 10, 15 minutos de cola. Hay veces que hay colas en Zara o Estrada, digo, hay varios sobre todo. En plan, ¿qué te comes? No sé, no tengo tanto tiempo en mi vida como para pasar por eso. Oh, wow. Súper básico. Me voy a repasar el protector solar. Otra vez el de Diretix. El efecto mate, no del todo, porque es más, siento como que se queda brillante y luminosa. Precisamente. Pero en plan bien, o sea, no grasosa. Vale, y ahora respecto al make-up. El mismo que me hago absolutamente siempre. Corrector en las ojeras. ¡Ay! ¿Dónde está mi corrector? Aquí. Es el de Maybelline Superstay Active Wear. Es no comedogénico. También lo hay en bote grande por si lo quieres de base de maquillaje. Y, o sea, es genial. Cubre mogollón si quieres cubrir mogollón, pero a su vez es como muy sutil también si quieres algo sutil. No reseca y no cuartea. Llevo literalmente un año utilizándolo, algo más de un año, porque fue para mi primera colaboración tocha, o sea, mi segunda en verdad, pero esta fue como muy tocha porque fue un contrato de un año con Maybelline. O sea, what? Hace ya un año. Ay, que se me ha desenfocado. Hola, vuelve. Vale. Pues fue mi primer contrato súper tocho, un año con Maybelline. Fueron creo que 3 contenidos a lo largo de 3 meses más o menos. Y fue muy guay, muy 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 guay, porque no sé, o sea, yo recuerdo que me puse a llorar en plan cuando vi el mail. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y fíjate, después ha venido Garnier, ha venido Bioderma, ha venido Ducray, ha venido Lulash, ha venido... ¿Qué más ha venido? Ha venido La Roche-Posay, me ha enviado cosas La Roche-Posay, flipas. Ha venido Rilastil también, que esta es muy tocha. No sé, muy guay. De L'Oréal directamente también he hecho cosas. O sea, muy heavy, de verdad. Ah, perdón, no lo he dicho. Vale, esta paleta aquí, de verdad, tengo que renovarla ya, pero es que no encuentro una que tenga 3 tonos así. En plan, que es el colorete, el bronzer y el highlighter. No encuentro una con estos 3 colores porque es que literalmente lo utilizo para cara y para ojos. Entonces, ocupa súper poco espacio porque tengo ojos y cara en una paletilla, pero se me rompió y ya no la he arreglado porque no sé arreglarla.
Ready. Me gusta subirlo bastante como casi a los ojos. Es que mirad qué diferencia, en plan. No sé, se ve como con mucha más vida, en plan. Y este es como más. No sé, me gusta mucho el colorete, siempre me ha gustado. Bueno, miento, hubo una temporada que me daba como cosa utilizar colorete porque sentía que se me iban a ver las marcas mucho más rojas, obvio. Y entonces como que no quería que la gente se fijase en mi cara. Y la verdad que pasé unos cuantos años sin utilizar colorete. En plan, utilizaba bronzer, highlighter, pero no colorete. Y ahora el marroncito me gusta ponerme como aquí y un poco aquí. And we are ready. Y estamos ready. Ahora me falta cambiarme el pantalón porque sigo con el pantalón un poco como de pijama de ayer. Así se ve el maquillaje con luz directa. Súper sutil, pero súper mona. Outfit check súper rápido porque debería estar saliendo ya de casa. Estos pantalones, tipo un poco, o sea, como caídos. Estas deportivas que son la cosa más cómoda que he tenido en mi vida de H&M. Calcetines negros, abrigo largo. Creo que lo voy a decir mal, balaclava. Y bolsito de H&M. Bueno, es que en verdad, esto es de H&M, esto es de H&M, los zapatos son de H&M. Y ya. Pero bueno, hago pis y me piro.